que tocamos, tocábamos 10 grupos. Me acuerdo que el baño estaba y el camerino en una parte de arriba, de no sé dónde, y se fue la luz. Un desastre, aquí era un desastre. Pero sabíamos que ese festival tenía futuro. Pues ya simplemente por haber llegado al 2016, la evolución tiene que ser buena, porque la gente se asuda a un concierto tan, a un festival mejor dicho, tan soberano, digamos, tan establecido dentro de lo que son los festivales, y me da una alegría enorme ver que aún la gente se sigue animando y hace perdurar este tipo de eventos para que la música de todo tipo, tanto rap, rock and roll o techno, pues funcione, ¿no? y se ponga en un expositor como es el Viña Rock y la gente lo pueda disfrutar. La evolución del Viña ha sido de crecimiento puro y duro, hasta que ha llegado un momento en que los 60 o 70 mil entradas que se pueden vender, o que me imagino que será ley municipal o alguna cosa que tendrán, se llevan vendiendo ya hace varios años. Más que nada la evolución ahora, a partir de que siempre hay lleno, es primero de seguir conservando el lleno y segundo de evolucionar en cartel. Porque hubo un tiempo en que el Viña probablemente pecó un poco de conservador, siempre traía las mismas bandas y últimamente se están metiendo en otros estilos, en otras cosas, y yo creo que eso le va a dar al Viña también un plus de originalidad y que va a hacer que los llenos sean uno detrás de otro. ¿Qué es lo que más os gusta o llama la atención del festival? Lo que más nos llama la atención del Viña Rock es la gente, o sea, la gente que viene. Ahora mismo hay un, si enfocas ahí, hay un bajista amigo mío, que es de Yesca, que es de La Mancha. Viña es un festival de todo el estado, pero es un festival manchego, quieras que no, es Villarrobledo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo iba a producir el disco de Yesca, iba a los ensayos de él, él me decía, es que el Viña para nosotros es como, no sé, como si un portugués creyente me dijera que es la peregrinación a Fátima, ¿no? O sea, una cosa, no sé, como muy especial, ¿no? Era muy... Y eso es lo que realmente tiene Viña, el poder de agarrar a mucha gente, no solo de Castilla, sino de todo el estado, y que no falla, que es que viene aquí porque es la vez al año en que ellos tienen que ir a los conciertos y es de puta madre. ¿Cómo se ve desde el escenario la evolución de este festival? Yo he venido dos veces y encantado, porque me ha tocado dos horas muy dispares. Pero vamos, lo de las 4:30 de hoy ha sido prueba de fuego, me ha encantado. ¿Tiene algo diferente o que os llame más la atención que cualquier otro? Festival, gente distinta, gente por conocer, me encanta. Estamos viendo que siempre está lleno de gente, es un auténtico placer estar aquí en el Viña Rock, eso es evidente. Y una auténtica suerte, ¿no? Que somos millones de grupos los que hacemos música, y que los que podamos venir aquí unos cuantos elegidos, la verdad es que es una suerte inmensa, ¿no? Sobre todo siempre está hasta arriba de gente, llueva, no llueva, haga frío, haga calor, es una pasada, una pasada. Yo personalmente sí que hemos ido a otros festivales, pero el Viña Rock quizá hace más tiempo que no veníamos. Sí que ha cambiado mucho la infraestructura de cuando venimos la primera vez en un coche con todo el equipo metidos corriendo, y que supuso para nosotros un espatarazo definitivo, y a partir de ahí Saratoga empezó a ser considerado ya de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues veo que el festival ha crecido mucho y esperemos que siga creciendo cada vez más, ¿no? Además es el primer festival del año, el primer festival grande y donde se junta mucho el estilo, muchas tendencias. Entonces creo que es un festival, para nosotros nos ha hecho mucha ilusión poder participar y esperemos que sigamos haciéndolo en los próximos años. Yeah.
música habéis visto cambiar el panorama musical? ¿Qué pensáis? ¿Es más fácil o más difícil para un grupo ahora abrirse camino que hace 20 o 30 años? Yo creo que es difícil, siempre ha sido difícil, pero ahora mismo estamos en un punto para una banda nueva complicado, ¿no? Sí hay una serie de salidas nuevas que antes no había, como es las redes sociales y demás, y entonces antes no estaban y tenía que ser más el rollo boca a boca, ¿no? Y ahora pues existen, pero está complicado, pero nunca hay que perder la ilusión a toda la gente que empieza y lo que tiene que hacer es tirar para adelante, apretar, sacar los dientes y disfrutar de la música, que es lo que a ellos les mola. ¿Cómo se mantiene la ilusión durante tantos años? No se viene una hora. No tengo ni idea. Hombre, pues supongo porque es algo que naces con ello, en cierta manera, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí una vez dijimos que de mayor queremos ser esto. Y en eso seguimos, no entendemos la vida de otra manera. Es una forma de vida, es una forma de relacionarse. Entonces yo no concibo mi vida sin esto. Yo creo que la música nos elige a nosotros, no nosotros a ella, ¿no? De repente dices tú y tú y tú, al lío, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? No nos planteamos la ilusión, pues siempre está. Oye, fíjate, la gente que va a ver aquí, que menos ilusión es, si ves toda esa gente apoyándote, pues te pega un subidón y eso te dura hasta el próximo concierto y así andamos. Y más. Y más. Yo creo que es un arma de doble filo. Sí. Yo creo que ahora hay muchas más oportunidades para todo el mundo, hay una tecnología muy superior para grabar, entonces ahora cualquiera puede grabar un disco con una calidad bastante maja, con unos conocimientos muy limitados, con un presupuesto muy limitado. Pero claro, el problema es que antes las discográficas, para bien o para mal, seleccionaban la música, entonces decían, no tienes el nivel, no tienes el nivel, no tienes el nivel, o sí tienes el nivel. Entonces un poco que los grupos que salían tenían un nivel ya, digamos, aceptable. Ahora sale todo, entonces cuando tú te pones en internet y dices voy a buscar música, estoy cansado, me voy a escuchar los Maiden, mi disco de los 80, el Power Slave y ya está, paso de lo nuevo. Otro día voy a mirar, me voy a escuchar mi disco de... Y a mí me pasa eso, o sea, yo escucho todo lo nuevo y lo intento escuchar y muchas veces y al final acabo escuchando lo que he escuchado toda la vida, porque es que es muy difícil, o sea, hay tanta música nueva, tanta calidad instrumental, pero poca calidad de... Frescura. Frescura, no sé cómo llamarlo, sí. Y al final, calor y frescura. Que al final me vuelvo otra vez a lo de toda la vida, pues no sé si es porque soy un viejo ya, pero al final acabo con eso, o sea, no encuentro una banda fresca. Es un poco, a mi modo de entender, pasa un poco de todo, porque al principio tal vez el hecho de que, yo te estoy hablando prácticamente de los 80, el hecho de que salieran grupos era para la gente que le gusta el rock, o como siempre digo, otro tipo de música, pues una manera de descubrir algo nuevo. No era muy común pues que un grupo saliera y triunfase, sino que era un poco el día a día y tenía sus trabas. Estar en una compañía de discos era como el sumum, era lo más grande del mundo, ¿no? Simplemente no por el dinero que podría generar, porque eso estaría por ver, pero sí por el hecho de tener un disco en la calle, que en aquel entonces pues era más difícil, ¿no? Para grabar un disco tenías que ir a un estudio, pagar un dineral por meter horas en un estudio, y sin embargo ahora pues bueno, hay mucha competencia, hay mucho grupo, la gente tiene donde elegir, pero es más difícil cara a destacar, ¿no? O sea, tienes que peleártelo mucho o tener una característica especial que atraiga a la gente entre muchos, que sí facilita pues la autogestión en estos tiempos, me refiero a que la gente ya se graba en casa el disco y puede atreverse tranquilamente a sacar un disco desde casa o bueno, en un sitio más modesto. Las redes sociales ayudan mucho, no es la solución, pero es un buen bastón de apoyo cara a promocionar a un grupo, ¿no? Es una manera muy inmediata, muy directa de que la gente pues sepa ya no solo que haces canciones, sino incluso cómo es tu día a día, ¿no? Entonces, por ese lado, pues los tiempos, antes era mejor para unas cosas y esto es mejor para otras, ¿no? Es un poco el crecer dentro de un estilo y de una manera de vivir como es el rock and roll. Hey, hey,
música una buena arma, un buen altavoz para denunciar las injusticias. Yo creo que es la mejor arma, la música. Sí que es verdad que, bueno, por lo menos en De Locos es un rollo un poco más social, ¿no? Lo que intentamos un poco defender un poco más, lo que intentamos un poco más plasmar. Pero sí que es verdad que llevo 20 años en la música, llevo otros 30 escuchando la polla récord, cortando y demás, y parece que vamos evolucionando, por lo menos aquí en Europa, ¿no? Y ahora en Sudamérica también parece que vamos evolucionando, por lo menos en el terreno político, ¿no? Social, en el educativo y en la sanidad, parece que vamos evolucionando. Así que yo sé que la música es muy importante, llega mucha gente joven, pero hoy en día me hace dudar de si vale para algo, porque viendo lo que estamos viendo con nuestros políticos y cómo está la cosa en Europa con la extrema derecha subiendo más y más, me hace dudar de que valga para algo. Hacemos muchísimos conciertos solidarios, benéficos, en los que muchas veces no se le da bombo porque no es de dar bombo, no es una cosa que una cosa personal que prefieres hacerlo, que se cumplan los objetivos y ya está, ¿no? Pero en esta ocasión nos mandaron desde Suiza, desde la misma organización, la foto hecha en un poblado de Vietnam con el pozo llamándose De Locos. Había valido también para hacer un colegio en Vietnam, donde van 4 o 5 familias a estar ahí en la escuela y en el pozo. Y la verdad que cuando lo ves palpable y así una foto, dices, joder, qué guay, sí que mola. Te da un poco de orgullo, ¿no? Aunque sí que hemos hecho 1000 cosas sanitarias, ¿no? Pero como no se dan bombo, pero cuando me llegó la foto dije, joder, qué guay, qué mola, llega de verdad. Sí, bueno, a ver, me da orgullo. Andan, que claro, como es famoso, inmediatamente significa asociado a éxito, dinero, tal. Y es que hoy en día vivir de eso es muy complicado. Bueno, no, cada uno efectivamente tiene que mantener su. Y lo que ganamos del Reno, o sea, es una parte hacer, bastante pequeñita. Podéis, o sea, hacer una práctica en el instituto, que es coger la lista de todos los grupos que tocan en este festival y intentar hacer una línea, por de pequeño a mayor, una línea donde empiezan a ser profesionales los grupos. Os sorprendéis porque igual salen 4. ¿Te has pasado? Me he pasado. El resto tendrán sus trabajos. Está bien, sí. Y luego toca música o dedícate a lo que quieras, pero estudiar. Yo, para mí, mi trabajo, siempre yo ahora trabajo bien. Por cuenta ajena, me pagan un sueldo porque trabajo en una empresa. Y luego tengo mi hobby, que es la música, y además me permite ganar dinero, que no se le va. Pero si yo ahora me quedase sin mi trabajo, el trabajo normal, el que puedo mantenerlo durante años, pues la música es eso, estás aquí y de repente haces, ya tomo por culo, ¿y qué haces luego? ¿Qué haces con tu vida? O simplemente en todo este periodo hemos estado desde diciembre hasta ahora sin tocar nada. Hemos estado grabando el disco, no sé qué, y todos nuestros ingresos, digamos, vienen de los conciertos, ya, ¿no? Entonces hemos estado un montón de meses sin hacer nada, salvo poniendo no pasta. No solo eso, o sea, con el pan. Una pasta en una bolsa y un cacharro en la mano. Porque yo solo te voy a pedir. No, sé cómo escapar de todo lo que ha liado. Le dieron varias balas, una por el costado. Y estaba reposado en el asiento. Yo quiero fácil, no te lleva a ningún lado. No, todo sigue igual. Estas de las días haciendo la maldad. Aucan. Pues de la suma de muchas ideas y de la valentía desde la autogestión de querer hacer las cosas a las ideas en una, lo cual iba a ser muy peligroso a nivel de trabajo, iba a ser una cosa que no, a lo mejor no podía ser demasiado barata de cara a la gente, que al final lo es, pero mucho curro,
Y lo que sí es verdad es que luego cuando ves el trabajo, cuando ves en la mano, cuando te lo traen de fábrica ese día y sabes que eso es lo que vas a vender, te sientes muy orgulloso de lo que has hecho. Pues tenemos en Málaga, luego hay alguna, tengo alguna actuación en acústico, joder, se me ha ido un poco la cabeza de los que tenemos, pero ya tenemos alguna cosa por ahí. Estoy pensando que cara pasado este verano y afrontar los conciertos que nos quedan, empezar a plantear otro nuevo disco con tranquilidad también, porque lleva su tiempo y su proceso, por lo menos para mí, cara a la hora de escribir, me gusta tomármelo con tiempo, ¿no? Porque, no tengo esa facilidad de escribir como otros, como otra peña, y sin embargo lo quiero cuidar, por eso me cuesta. Entonces empezaré a trabajar en eso, y está un poco la idea y la ilusión en acabar un buen año, que para mí lo está siendo, tal y como están las cosas, y seguir y hacer otro disco y seguir estando en la carretera. Hablamos de sueños, porque un disco de 27 temas. Dios, aquel día Dios, simplemente la evolución de la mente de cada uno, un día tras uno, una canción, me pasó un mini LP y mira dónde acabó. Pues mira, sale el disco el 13 de mayo, dentro de dos semanitas. Y pues te puedes imaginar, con todas las expectativas que había, todo el trabajo que llevamos detrás para la salida del disco, queremos dedicarle mucho tiempo y haremos una gira bastante extensa, tanto por España como por América. Todavía faltan dos singles por estrenarse, ruedas de prensa y bueno, pues empezar a tocar, que es de lo que se trata. Rock and roll. Un besito. Por supuesto. Muchas gracias. A vosotros. Yo no quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido y nada más. Hasta la próxima. Muchas gracias.